Y hablemos ahora de la categoría juvenil B, que estará siendo dirigida en este torneo por el profesor Eddie de León, que se une al trabajo de las categorías inferiores del Club Xelajú Mario Camposeco. Y bueno, ahí el trabajo directamente con el preparador físico Ramón Hernández, el mexicano que está a cargo de las categorías inferiores. El próximo fin de semana arranca la actividad, hablándoles del 27 o 28 de julio, y Xelajú va a estar visitando al conjunto de Marquense. Pero escuchemos datos interesantes con el técnico de la categoría juvenil B. Esta nueva planificación de este torneo abarca más partidos, que al final de cuentas a nosotros nos interesa, a la formación de los jóvenes también. Anteriormente jugaban alrededor de 10 partidos por torneo. Hoy, involucrando un poco a los equipos de la primera división, se han hecho dos grupos de 10. Creemos nosotros que van a ser mucho más partidos, ¿verdad? Y que ahora pues se va a tener la participación de algunos jóvenes. ¿Se continúa con el mismo grupo o hay integración de nuevos jugadores? No, el 90% de este equipo es nuevo. Quedaron 5 o 6 jugadores del cuadro anterior, y pues todos los demás son nuevos. Hemos estado rescatando ahí, y vienen de un proceso de hace un año que empezaron con una sub-13. Vienen algunos jugadores y el resto sí vienen de fuera de lo que es el Xelajú. Ok, así que ya se tiene la planificación. Tentativamente está para el próximo 27, 28 de julio el arranque del torneo. Así es, nosotros estamos trabajando normalmente 5 días a la semana, y pues continuamos con el trabajo. Esperamos que efectivamente este 27, 28, falta que nos confirme el arranque del torneo. Y que bueno, va a ser una competencia interesante, porque como lo decía usted, van a haber más partidos, equipos que se integran también a participar de primera división, y más que todo pues está sectorizado los grupos, tanto el grupo acá de la región de occidente y sur como el grupo de centro y oriente. Así es, dentro del grupo de nosotros nos tocó que enfrentarnos a Comunicaciones, y de ahí pues los equipos que pasan de este lado: Iztapa, Siquinalá, Santa Lucía, Malacateco, Chantla, Marquense, Misco, me parece. Conformamos este grupo de este lado, y del otro lado pues obviamente va Municipal con el resto, ¿verdad? Frenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diésel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos.